buenas tardes, bienvenidos a mi cocina. Hoy es un día que hemos amanecido con nieve, con lluvia, todo gris, en fin. Ya a mí personalmente esto no me afecta, pues es parte de lo que es el país donde yo vivo. O sea que estemos hoy en un día tan grisiento, no me deprime para nada. Pero, para alegrar el espíritu, voy a preparar algo realmente... Bueno, siempre digo lo mismo, algo realmente muy delicioso, muy maravilloso. Bueno, la verdad, sí, algo realmente muy delicioso. Y lo que voy a hacer esta noche, para un día como hoy, que ha nevado, que hace mucho frío y todo lo demás, chicken noodle soup. Que, en otras palabras, es caldo de pollo con fideos chinos. Naturalmente yo he cambiado una que otra cosa, pero yo cuando cambio una que otra cosa, lo que es el sabor de la receta, nunca la cambio porque quiero saber cómo saben esas recetas. Entonces, para la receta de esta noche, naturalmente, vamos a tener pollo y yo aquí tengo dos pechugas de pollo y tres muslos de pollo ahí sin piel. Tengo un litro de caldo de pollo que lo he comprado ya líquido, que en fin da mejores resultados que pastillitas de Knorr o lo que sea. Lo que he cambiado es lo que aquí llamamos noodles. Y lo he cambiado porque no he encontrado el tipo de noodle que ponía en la receta. Y para poner fideos chinos no es lo que yo quería. Yo quería algo similar a lo que yo había visto en la receta. Y he visto esta pasta, que es pasta. Como podéis ver, se llama Fioretti. Y me da la impresión que Fioretti viene de la palabra flor. Esto reemplaza los fideos chinos. Aquí tengo una cebolla grande y dos pequeñas que la usaré con el apio y la zanahoria. Ahora, estos tres elementos, apio, cebolla y zanahoria, son lo que se pueda decir la trinidad de la cocina. Los franceses le llaman mirepoix. Y mirepoix es la base para hacer cualquier guiso, cualquier sopa, porque tiene los elementos para darle gusto a lo que estás poniendo a ese cocido o a esa sopa. Lo que yo voy a poner que no está en la receta, pero que no altera bajo ningún punto de vista el sabor de la receta, originalmente la receta es esto, con la excepción de los fideos chinos que son muy similares a estos y nada más. Estos son unas setas chinas o japonesas que se llaman shiitake y esto le dará un buen gusto, le dará buen gusto al caldo. Después tengo aquí Mangetut, que es de la familia de los guisantes, y como dice el nombre en francés, Mangetut significa se come todo. Y es un vegetal que se tira en el agua caliente, en el agua hirviendo, y se hierve por 30 segundos, se saca
y está riquísimo. Tengo aquí también de la familia de los babies, porque nosotros somos muy, muy, muy afiliados a los babies. Esto es baby corn y es maíz. Y pondré también rábanos cortados a rodajitas, que es para decorar el plato. Pondré la cebolla. Y cuando ya esté casi hecho, pondré el caldo. A poner sal, pues ya suelta más agua. Y pondré también pimienta. Pondré el litro del caldo de pollo. Que no creo que sea lo suficientemente. Le voy a poner agua. Porque es lo que necesita realmente. Las pechugas de pollo. Y pondré también muslos. Vale. Pues ahora esto lo voy a tapar. Ni fuego lento ni fuego alto, medio, por 10 minutos para que el pollo se vaya haciendo. Vale, pues ya he tenido esto, el pollo haciéndose a fuego lento por 10 minutos, y ahora saco el pollo. La única carne que a mí me gusta del pollo es los muslos y la pechuga cuando la hago como escalopas. Voy a poner los noodles. Voy a coger las dos pechugas de pollo. Y deshacerlas así. Los muslos, que los voy a cortar. Voy a poner ahora el pollo aquí. Voy a poner el maíz y el baby corn. Ahora está todo en un punto. Que idealmente mejor sería que no se pasase. Voy a poner las setas. È buono, molto buono. Algo che le darà molto gusto. Era el perejil y el eneldo, porque el eneldo es una hierba muy, muy deliciosa. He hecho el manchetut. Y ya está. Pues creo que he terminado.